¿Es donde dicen qué aquí? ¿El qué? Sí, es aquí. Ahí. No hay any other region bigger than humanity. Ruca. Roca. Ripolla con peluca. ¡Qué niño rata! Martín. 4-0 en la Eurocopa de 2012. Chupadla a todos como cabrón. ¡Hemos venido a emborracharnos! ¡El resultado nos da igual! Si me sigues la canción, te doy un iPhone. Venga. Me llaman Plex, mami. Ya lo sé, papi. No. A ver, espérame. Estoy flexeando por Miami. No, espera un segundo. Vale, si me sigues la canción, te regalo un iPhone. Me llaman Plex, mami. Ya yo lo sé, papi. Ah, no. Bueno, chavales, vamos a seguir haciendo directo. Perdón, si me sigues la canción, te regalo un iPhone. Ya me llaman Plex, mami. Ya yo lo sé, mami. Harry. ¡Eh! ¡Eh! ¿Has quedado retratado? ¿Cómo que tirando la colilla al suelo? ¿Cómo que tirando la colilla al suelo? ¡Tira colillas! ¡Tira colillas! ¡Tira colillas! ¡Tira colillas! Ok, Ok. Quiero pillar un taxi, usted me lleva a casa. Quiero pillar un taxi, no sé lo que pasa. Quiero pillar un taxi, esto me arrasa. Por eso, usted va rápido donde pasa. Qué locura, Migui 19, bueno, 80 Migueles. Hay peor nombre que llamarse Miguel, hijo de puta. Vaya puto nombre de lateral derecho suplente, del hijo del entrenador. Vergüenza llamarse Miguel, tío. Hay nombre más de paquetón que Miguel. Vale, pues nada, chavales, bienvenidos a un directo más. Se agradece un montón, por aquí tenemos una pareja bastante feliz, por lo que veo. Van los dos mirando al móvil, así que bueno, ya se ve que se quieren mucho. En plan, el de la capucha, ¿cuánto tiempo lleva ahí realmente? No sé quién se suscribió, pero un segundito. Esto en el Call of Duty se llamaba La Envolvente. Ahora quién persiga a quién, ¿eh? Ahora quién persiga a quién, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! Menos mal que enrollado ahí 5 minutos. Y nada, tío, es que básicamente le tuve que meter un puño, neno, porque no se callaba, le partí el jeto. Cuando huevo, lo coleo. Viene ahora, dice. Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, Harry. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todo día es un party. Me acaba de hundir. Vale, del 1 al cuánto te arrodillas delante de la que viene y le cantas la canción que tú quieras, pero en plan de por el amor de esa mujer. Cero. Cero, bro. Lo hago. Ya está. Corre. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para mí, y aunque seas mi amigo, lucharé. No se oye, Wanda. No se oye. Me gusta el queso. Soy plata en el Valorant. Soy plata 1. Me gusta el queso. No se te escucha, Wanda. Me gusta el queso. Tengo 18 meses en el canal de Alguien. 36 en el Dan Peter y veo yo Juan todos los días. ¿Dónde vas tiendo, querida doncella? Voy a buscarle y te enseño risuela. Dos rosas rosas, dos hoyos negros, señas de barro, señora Topelmel. Puedo ir contigo, querida doncella. Como tienes. Dos rosas rosas, dos hoyos negros, señas de barro, señora Topelmel. Thank you.
Sin condición me he enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Oh, el no quererte me hace daño. Oh, seríamos la pareja del año cuando te extraño. Me llaman Plex. Aquí con mi coleguita Barbe, un saludo pa' Ibai. Los directos, tío, de puta madre con tu gente. Ah, no, estamos saliendo en el tele, primo. Fumas, no. No, bueno, depende, ¿el qué? ¿A qué os referís con fumar? Si decís que si fumo tabaco, la respuesta es no. Porros y cocaína solo. Hola. Hola. ¿Os puedo preguntar una cosa? Sí, a ver. ¿Me podéis decir si huelo bien? Vale. La colonia. Sí, joder. ¿Sí? Sí, sí. Es de DJ Mario, ¿queréis probarla? La canción, me llaman Plex. No, mira qué canción te voy a poner yo. Ven. Ven, ¿no querías una canción? Tranquilo que vas a tener canción. Ya me encargaré yo a que tengas canción. Me tengo que hacer el loco. Venga, pa' vuestra puta casa. Como tú, a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Qué bonito, qué bonito. Nada personal, no te tomes nada mal. Se queda en el campo tú. Nada personal, batalla, todos, batalla. Todo se queda en el campo. El frío es el frío. Es el frío. Eres muy amoroso, en serio. ¡Wow! ¡Ah! 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 Hostia, tú, qué guapo, tú. Tenemos que hacer... A ver, hazme unos planos muy bacanos, bro. Grábame. A ver. Oye. Bacano. Qué guapo estás. Vale, ahí sales piquetón. A ver, espera, que te enfoco bien las gafas. Ahí, duro. Ey, hijo de puta. Ponte juca. Me acabo de tirar un pedo por si huele mal de repente. Increíble. Tengo que llegar a casa, así que creo que voy a robar esta moto. No tendré ningún tipo de piedad con el dueño. Me la pela, súper soco. Y nada, tenemos trípode además para coger el móvil. Pues nada, vamos, se roba de esta manera. Se lo ha comido. Se lo comió. Me la cagó la sudadera el pájaro este blanco, típico de las playas. La gaviota. Agárrame las pelotas. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal... ¡No me la sé! Las mujeres no lloran, las mujeres... ¿Estáis haciendo el camino de Santiago? Ah, vale, perfecto. Suerte con él, ¿Bien? Perfecto. Tienes mano para las fotos, ¿eh? Muchas gracias. Tienes buena mano. Guapo. ¡Uy! Pero no te estoy vacilando, te estoy diciendo. Que me hagas caso. Estoy contigo, me suda la polla a la gente. Berta. Ya, mira, pero es que tú eres... A ver, que me suda la polla. Chicos, os puedo decir una cosa. Hacéis muy buena pareja, a que ver, lo sepáis. ¿Tienes cojones de decirme lo que piensas? Que sois, hacéis muy buena pareja. Bueno, ¿y a ti quién te lo ha dicho para que lo pienses tú? Que hacéis muy buena pareja. ¿Por qué? ¿De dónde? Porque os vi por detrás hablar. ¿Por qué? Porque os vi por detrás hablar. ¿Por qué cojones tienes tú para decir eso? Porque tengo boca, lengua, dientes y. ¿Y labios. Y se te pone a ti por la polla a decir que tengo. No tengo polla. Con su permiso del rey, aquí no podemos irnos sin hacer un bocadillo de chorizo. ¡Un tío! ¡Fuerza!
Hay marihuana. ¿Marihuana? ¿No? Vale. ¿Me puedes una foto contigo, por favor? Claro. Vale, gracias. ¿La hago yo, quieres? Sí, sí, sí. ¡No, no! Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin y te haremos sentir que la roja juega y canta la 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 la. Directo, ¿podemos salir? No. ¡Imbéciles, subnormales, subnormales! ¡Imbéciles! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Gané! ¿Por qué se paran? Esto tranquilo. ¿Por qué se paran? ¿Por qué se paran? ¿Intimide? Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Muchas gracias. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. ¿Importa hacerte una foto? No. ¿La puedes hacer tú? Sí, vale. Bueno. Creo que no le va. Guañar, qué guapas son las chicas de atrás, qué locura. Guañar, qué guapas son las chicas de atrás, qué locura. Guañar, qué guapas son las chicas de atrás, qué locura. Guañar, qué guapas son las chicas de atrás, qué locura. Perdón, ¿nos podríamos hacer una foto? Claro, ¿por qué? No me lo creo. ¿Quién soy? El puto Gerard Romero, tíos. ¿Eres, no eres Gerard Romero? No. Soy Harry de Aserna. El periodista. A mí me estás tunando. ¿Tú eres Gerard Romero? No, ¿qué? Hola, Guanya. Guanya, dale propina. Guanya, págale el taxi. Guanya, págale el Uber. Guanya, hazle un bizum, Guanya, paga de todo, Guanya, gotea saliva, estoy goteando saliva en mi casa mientras juego al FIFA, manchando el mando de chetos pandilla porque tengo las manos engrasaditas de comer chetos pandilla y bisquetos, Guanya, paga de nube. Gracias, Dark Shadow, por esos 100 bitazos, padre. ¿Puedes mandarle ánimos a un amigo que se opera de fimosis y estás 4 años de espera? Se llama Juan. Juan, jódete, qué pringado, te cortan la polla, imbécil. Vale, creo que me voy a pegar a estas 3 señoras. Bueno, y eso, pues nada, al final le clavé un machete y ya está. Trague, mastique, yo contigo ya no regreso, ni que me llore, que suplique. ¿Qué entendí? Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sola. ¿Perdón qué? Perdón, te salpiquen. ¡Las mujeres de Raúl! ¡Las mujeres ya no lloran! ¡Las mujeres facturan! Hasta el final de los tiempos. A
la de tres ponemos nuestra cara más fea. Una, dos. A la de tres, a la de tres. Sí. A la de tres. Una. ¿Dos? No, a la de tres, cabrón. Vale, a la de tres. Una, dos. Cabrón. A la de tres. ¡Hijo de puta! Hola, chicas. Buenas noches. ¿Os cunde tomarnos algo los tres? ¿Están cerrando? Sí. Qué putado. Pues nada, tened buena noche. Igualmente. Un placer muy grande. O sea, estoy derrotado. Estoy abatido, tíos. O sea, ahora mismo es de quedarse así, ¿eh? Ahora mismo es de quedarse así, tíos. Estoy totalmente abatido, tío. Están cerrando. Claro, no os penséis que dijeron, va, vamos a otro sitio, ¿no? Están cerrando. Un momento, ¿cómo está la cosa de... Joder, Twitch censura mucho, ¿no? Igual fumar marihuana se puede decir. Sí. Ah. Lo que no puedes decir en Twitch es, por ejemplo, gay de la forma que empieza por M. Ah. Ma. Maricón. Es la... Ah, la he liado. Ah, que llamaste a tu madre, Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen, coño, vale, Mari Carmen. Te había entendido mal, Bueno, estamos aquí. Viste muy bien este chico, me encanta cómo viste, la verdad. La combinación de amarillo con azul es brutal. La camisa por debajo incluso me encanta. Me flipa cómo va la peña en Madrid vestida, tío. La bolsa me flipa además. Un puntazo, detallazo. Está preciosa. Increíble. Increíble. ¡Wow! Vamos a charlar tú y yo. Me ha dejado mi novia, tío. ¿Cómo? Estoy aburridísimo, tío, en mi casa. ¿Que te ha dejado tu novia? Sí. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. ¿Qué quisiera? Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera cambiarle el final al cuero. Yo me canté en la ciudad de gigantes y en el día en que naciste los chocolates que te di y toda la flor. Vale, tenemos delante un aparejazo. Creo que serán los típicos que por las espaldas hablan con otros. Pero bueno, que dure el amor lo que tenga que durar. La verdad es que no pegan nada, ninguno de los dos, en plan. Creo que eso, la pareja que hacen es bastante mala. Al menos desde atrás se les ve que, en plan, que no son felices, ¿sabes? Ninguno de los dos. Los veis ahí hacer espavientos raros, hacer el baile de camarón, pero... Pero bueno, espero que les vaya bien la vida. Yo les doy aproximadamente unos 2 meses más. Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Todo ha dado la vuelta, como el sol. ¡Vuelve conmigo, Carmela! Perdón. No, a ver, vivimos aquí, pero... Entonces ahí donde nos podemos fumar una sisa. Sí. Hola. ¿Dónde? En la plaza esta, ¿cómo se llama? La plaza de los pájaros estos, tío. Los palomas, no, los blancos estos de la playa. ¿Parque Placentero? ¿Parque Placentero? ¿Parque Placentero? ¿Cómo se llama? Los pájaros estos blancos. ¿De la playa? De la playa. Gaviota. Agárrame la pelota. Chat, chequeadme el retrovisor. Au. Esta es la envolvente del Call of Duty que se llama. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Felicidades! ¡Cielos prendidos! Vaya mierda de traje, vaya mierda de traje, vaya mierda de tris. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, eu também. Eu sou galego. De Galicia. Yo voy a ver los pájaros estos, los blancos de... Los pájaros blancos. Agárreme las pelotas. Hasta luego. Un negro detrás de ti corre. Sois unos hijos de puta, tío. Me llaman Plex, mami.
Ostras, el Plex del YouTube. Ya no te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Muchas gracias, Taponcín, por ese pedazo de Prime. Pedazo mierda de nombre, gilipollas. Le regalo una rosa. No. Bella flor, mujer hermosa. Entre un clavel y una rosa, usted escoja. Mirad. No sé qué más quieres que te diga. La equipación del Barça, la del Madrid. Están discutiendo. Ahí está. En Madrid, las dos hay, ¿eh? Tosiendo que casi me muero porque estamos con. Erigudo. Erigudo. Pim. Pam. Con. Eric. Edad. 22. Nombre. Eric. Estado social. Casado. Nombre de tu pareja. Olga. ¿Equipo favorito? Barcelona. ¿Comida favorita? La paella. ¿Cómo se llaman los pájaros blancos estos que vuelan el cielo que están por las playas? ¿Gaviotas? Agárrame las pelotas. ¿Creéis que se acaba de acojonar? Acaba de acelerar paso, es cosa mía. Pero tanto miedo doy, tanta pinta de terrorista tengo, en plan. ¿Pero por qué acaba de acelerar el paso de esa manera? Pero si se acaba de meter medio sprint. Si se acaba de meter sprint. ¿What? Pero, Alonso, joder. Mira. Hostia, ¿cómo va el Aston Martin, tú? ¡Ay! 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 Que no sabes la que te espera, Nicolás, al llegar a casa. ¡Ay! ¡Ay! Que le va a entrar y... ¡Mira! Le acaba de hacer una cobra. ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay! Que le acaba de hacer una cobra. ¡Ay! Que le acaba de hacer una cobra, chat. ¡Ay! No me lo creo. ¡Otra cobra! We wanna meet this guy. Sí. This guy. Samu Castillejo, si estás viendo esto, estos dos chicos... ¿Nombre? Liam. Lorenzo. Lorenzo. Quieren conocerte, así que eso, mañana van a estar en Valencia, así que nada, suda pollas literalmente porque a mí me la pela una barbaridad y demás, son bastante fans los dos, porque jugaban en el Milán y eso, y ahora pues eso. Que les den, literalmente, que les den a los dos. Me encantaba verle las pollas a mis compañeros, o sea, no, me refiero, me explico. Me encantaba como... cuando nos la meneábamos en el vestuario, en plan que era como, estábamos en el vestuario y empezábamos a hacer así el helicóptero, básicamente. O nos empezábamos a sacudir la polla de un lado para el otro. No pasa... Perdón. No es lo que parece. Me refiero, un segundo. Estoy en directo, ¿cómo os llamáis? Acabo de quedar de... O sea, ¿qué acabarán de pensar esas dos? Hostia, ¿cómo coño acabo de dejar sudada? O sea, esta es mi raja del culo. ¿Pero cómo le acabo de dejar pedazo raya a la piedra, tío? Esto es mi raja del culo. De semejante tamaño. Una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. Hostia. ¿Cómo adivinar que una persona se ha leído todo el plan político de Santiago Abascal? ¡Wow! Me llaman Plex, mami. Hey, ¿fumar una shisha? Sí. Ni puta idea. Yo es que soy de porro. Perdón, una preguntita. ¿Sabes aquí donde dicen qué? Ah, sí. Sí que es. Cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión. Dice. Sorry, baby, hace rato que yo te di boca de ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. ¡Aú!
Vale, a la de tres decimos viva Gref todos, ¿vale? Una, dos, tres. ¡Viva Gref! Pero bro, me tienes toque a alguien y es como que quiero saber quién eres, ¿sabes? No lo sé yo. Vale, chat. Vale, quédate ahí, a ver. Así de cuerpo entero, a ver si lo pillamos. A ver si lo pillamos. Vale. Pues nada, vamos. Vamos a estar. No, no te coge, Rey. Es un payaso. ¡Payaso! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Y tú te vas! ¡Y tú te vas al puto infierno, los putos diablos! ¡Y te meten en la cárcel en tres días! ¡Que te jodan! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te va al infierno! Tranquilo, venga, tranquilo. Payaso. Vete al puto infierno. Tranqui, Marisa, tranqui. Un accidente de coche. No, no. Ten un accidente de coche. No lo te permito. Uy. Anda, quien lo haya echado, que se vaya al infierno y que se muera. Soy una persona que no me dedico a molestar a nadie. El del huevo, que se muera. Anda, aquí y aquí. Mal de ojo que os he hecho. Vamos a apagar chat. A ver si cuela lo de la tarjeta falsa, que hace el pitido, en verdad no paga. Vale, ha colado, así que nos vamos. ¡Hasta luego! Perfecto, hemos pagado con la tarjeta falsa, seguimos haciendo compras gratuitas. Vale, del 1 al cuánto te pones a hacer 10 flexiones aquí. Ya. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Me llamo Miguel y tengo una cosa que... Sí. Tengo una cosa que me pasa desde pequeño y es que me persigue una anécdota y a mi padre y a mi abuelo también le pasa, ¿sabes? Uh-huh. Y es básicamente que, yo qué sé, voy andando y, es que, o sea, por ejemplo, hace poco me intentó atropellar y casi me atropelló un Ferrari. O sea, cosas surrealistas. Y una vez, por ejemplo, un maizal, ¿sabes? Bueno, si sabes lo que es un maizal, ¿no? Pues yo veo un maizal y me apetece meterme porque creo que tiene algo interesante. Entonces, claro, sí. Yo considero que... Me llama Plex, mami. Ya te olvidé, Jani. Tú me dejaste y ahora estoy flexando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Toda la vuelta. Como el sol de después de la tormenta. Los cuernos cuatro veces. Yo no. ¿Le han puesto los cuernos cuatro veces? Sí, o tres. Un segundo. A ver. Chico, perdón. Hola. ¿Cómo están? Sí. ¿El par de Red, tío? Es que soy de Murcia, pero él te lo puede decir. Retour pack. Hola. Soy de Red. Sí, yeah. De you need to go straight on. No, perdón. No, ¿por qué no? Ah, fun. Ok, like, listen to me. You need to go straight on, you know? Tengo que prepararlo ultra rápido. Traductor. Qué guapas son las chicas de atrás. Qué guapas son las chicas de atrás. Chicos, por favor, no. No, esto ahora no. Es bastante incómodo, hijos de puta. O sea que. Si me adivinas un número del 1 al 3, me meto en el agua. 3, 2, 1, 3. Lo ha hecho. Qué escena más bonita. Se está muriendo de frío. No quiere meterse. ¿Cómo estáis, chat? ¿A todo esto? ¡Hostias! Se te olvidó ponerte el sujetado. ¿Queréis que os la saque yo, chicos? A ver, déjame. Aquí vas ha habido un poco con contraluz. Vas a salir mejor. Sí, por la contraluz. Ya está. Ahí lo llevas. Pobrecita, fue una vez que viene Gref a Madrid y se va a ir a su casa con él sin su puta foto. Tengo un regalo para ti. Tenemos un regalo. ¿Cómo? Sí, lo que necesites. A Luis Blanco y a Adrián Sierra. Don Luis Blanco, don Adrián Sierra, esto es un mensaje programado. Espabilad. De parte de vuestro amigo Juan Carlos. Dice que oléis mal, que os cambiéis el calzoncillo.
gigantes, gigantes. Rocío, ¿cuántos años tenéis? 18. 17. ¿Cómo? 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 Asalta cunas, lo 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 lo. Asalta cunas, lo 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 lo. Asalta cunas, lo 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 lo. Al Corán batagaba, no preguntis por qué. Dal Barça soy su porte, siempre te animaré. Ale, ale, ale. Lo 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 y yo soy flex lo 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 lo. Hombre, Comanche, Comanchito. ¡Viva Gref! ¡Viva Vegeta! ¡Viva! ¡Viva Willy! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡España! 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 Que siempre me ha gustado el tema de... ¡Ojo, Rey Midas! Muchas gracias por los beats, tío, de corazón. Que siempre me ha gustado el tema este de la... Y no sé, me apetecía conocerte, ¿sabes? Curioso. ¡Qué locura, Naco, tío, con los dos meses, tío! Puta locura, Naco, con los dos meses. De corazón, se agradece un montón. Gael Jiménez, por el Prime. Vale, ¿qué me estabas contando? Sí, sí, eso, eso. Entonces, Manolo Pérez, sí. Por el Prime, se agradece un montonazo. Bienvenidísimo, disfruta el stream. Muchísimas gracias, guapo, se agradece de corazón, tío. O Wenix, por el Prime, se agradece un montonazo. Se agradece un montón, qué locura, tío. Vale. Vale, ¿sigo contando? Claro. Sí, sí. A ver, básicamente eso, que no sé, que te había visto y... Bro, qué locura. ¿Tú jugarías los Squidcraft Games? Pero sí que es verdad que si tú resaltas, por así decirlo, que es bien, de alguna manera, no resaltar... ¿Lo qué? Lo que haces tú. Ya, pero por ejemplo, ¿a ti no te parece una locura, rollo, que Papi Gaby se pegue con Peter, bro? Fantasía en una copa de alcohol. Te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. ¡Va a ser increíble! ¿Una foto? Uf, pelo teñido, ¿no? ¿Qué es coño? ¿Qué es coño? Soy de Chile. Hostia, menos aún. ¿Eso que es un cargador portátil o...? No, es un... Mira, esto... Esto es una cámara. Sí. Tú metes esto por el culo, te sube por el recto, porque yo tengo ahora fascitis, no sé si sabes lo que es. La fascitis. Y tiene forma de USB, pero es... En plan, tiene cámara dentro. Y lo metes por el culo y tal. Y lo conectas a una batería para verlo con la cámara. Y entonces voy a ir al baño un segundo y eso. O sea, te dejaría con el teléfono, pero eso. Vale, vale. O sea, a las 6 tengo que estar allá. Entonces... ¡Qué pedazo de NPC! Deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida. Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Que no nos deja ser. Que apaguen el sol de una vez. Que sea lo que deba ser. Aunque a mí me toque perder. Recuerdo. Toma un birrial contigo. Dale, Comanche. ¿Crees que me ganaría rollo un concurso de eructos? Dudo, ¿eh? Tienes que ser tu eructo más tocho. Intento, un contundente. A ver tú. Simple. Yo creo que he ganado. Ha ganado, ha ganado. Escúchame, tenemos aquí un youtuber, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién sube? 100.000 suscriptores. ¡Sí! ¿Y eso? Lo que tiene Fortnite. ¿Qué subes? Fortnite. ¡Friki! 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 Chavales, todos juntos, ¿no? ¡Friki! ¡Friki! Perdón. Una preguntita rápido. Es que estoy en una llamada, no siento. ¡Quevedo! ¡Quevedo con el Linton! ¿Estabas viendo mi directo? Yo también.
¡Qué niño rata! ¿Qué pasa? Sí, me puedo hacer una foto contigo, por favor. Y te la vas a hacer con Gref también. Sí. ¡Ay, qué niño rata! ¡Vuelve conmigo, Carmela! Escúchame, que ayer la lleva a ver Mario Bros. Eso está bien, ¿no? ¡Ayer la lleva a ver Mario Bros! ¡Ayer la lleva a ver Mario Bros! ¡Agústate! Hoy, lo más importante que tuve que hacer hoy fue atacar en la guerra de clanes. Él es, entrar en casa. Jugamos al Super Mario. ¡En la Wii! ¡Vaya niño rato! Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. ¡Viva Gref! ¡Viva Vegeta! Me llaman Flex, mami. Ya te olvidé, Hani. Tú me dejaste y ahora estoy flexando por Miami. Todos los días son party. Montado en un Ferrari. Empezamos. ¡Vuelve conmigo, Carmela! Chicas, me vais a perdonar una cosa, pero me encanta cómo vais vestidas en conjunto. Gracias. Increíble. Perdone, ¿es donde dicen qué? ¿Aquí? ¿Qué? Sí, sí, es aquí. Bien, 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 bien. Cojonudo, cojonudo. Pues muchísimas gracias a la señora. Estábamos perdidos, pero ya nos ubicó. Chat, es que está todo lleno de tetas. Kebab, kebab. Kebab. Es el mejor, chat. Es el mejor, es el mejor. Eres el mejor, ¿eh? This kebab. ¿Qué? Come duro un cagablando. Hostia, qué bueno. Come duro un cagablando. Amigo, te podría hacer una pregunta. ¿Qué opinas de la frase come duro un cagablando? ¿No os parece Madrid de noche como una locura? En plan, que siempre te encuentras algo increíble. ¿Qué puta locura Madrid de noche, tío? ¿De qué color es mi camiseta? La mía. Venga. ¿De qué color es mi camiseta? Cerdo de los cojones. Señor Martínez, animación 3D para cuándo? Porque se está rascando los huevos a más no poder, o sea. ¡Martínez! ¡Va, Martínez! ¡Señor Martínez, va, eh! ¡Va, León! ¡Bueno, bueno, bueno! Lo de Willy es un vacile ya, en plan. Lo de Willy enchufándole al vape sin parar. Vale, tiene 6.000 caladas, en 20 minutos le ha dado 2.500. Es increíble lo de Willy Rex, tío. ¿Podemos hablar en inglés rollo por los pedazos niños rata que vienen? Mira, los estoy viendo por el reflejo de aquel edificio, chat. Mira, están cruzando ahí el paso de peatones. ¿Qué está la bandera de Canarias ahí arriba? No, eso no es de Canarias. ¿De dónde es? ¿Del Vaticano o algo así, no? Ucrania. ¿Ucrania? Ah, muchas gracias. Yo es que soy un camándula. No fui al cole. ¿Os cunda a vosotros beberes? ¿Cómo se llama esto, la mierda? El tinto de este. Me la agarras con la mano. ¿Cómo te llamas? Es que se le voy a servir fatal, ¿eh? ¿Le podéis quedar una palabra a mi novia? ¿Estamos en crisis? Claro. María, que a pesar de... ¡María, cornuda! ¡Cornuda! Te ha puesto los cuernos, te ha puesto los cuernos. ¿Estás contenta con el internet en casa? Sí. ¿Sí? ¿No necesitas cambio, no necesitas... Nada. Nada. ¿Qué compañía tienes, solo por saber? Yastel. ¿Y estás contenta con Yastel? Mira, nosotros somos de R. Tenemos una oferta ahora, $19.90 al mes, no sé cuánto pagas tú, pero te incluimos dos líneas de móvil, 1 GB de descarga y recarga, ¿vale? Línea fija y televisión, todo el fútbol, con el partidazo cada jornada. No sé si estarías interesada. Pues no lo sé porque lo llevan mis padres. Ah, tus padres. Son 5 minutillos, ¿eh? Pues si me dices tu dirección para que yo vaya junto de tus padres. Muy buenos días y gracias por venir a verme. Hoy traemos un vídeo muy interesante de Mastermind. Vamos a Sí, perdón. Usted aprenda a tomar la rotonda, imbécil.
Perdón, ¿sabéis algún bar con luminosa? ¿Bar con luminosa? La... Giratoria. Ruleta. Es increíble que Grefg siempre gana, ¿eh? ¿Sois de Barcelona? Sí, de Barcelona mis cojones. ¡Comanche, Comanche! ¡Comanche! ¡Dame un abrazo! Los Squidcraft Games, como no me invites, chaval, te coso, ¿eh? Era por si me podíais hacer dos fotillos en la palmera. Dime. ¿Una foto? No. Lo del pájaro fue una putísima locura. Me atacó un puto pájaro en la... ¿Qué cojones? En la... ¿Cómo se llama la playa? Malagueta. ¿En la Malagueta? Bro, el típico pájaro blanco este de las playas. Me agarró las pelotas. Quevedo. Quevedo. ¿Quevedo? ¿Cómo? Vale, me acaban de cobrar 14 euros de OnlyFans. ¿Cómo? Ay, perdón. Chat, el amor no puede conmigo. Wanja. Es un colega mío, te lo presento. Un placer. Pues nada, te he secuestrado. Hasta luego. Mirad, el Comanche de Albacete, ahí está. Comanche de Albacete, ahí viene, mira Micho. ¿Conoces a Marcelo? ¿Qué Marcelo? ¡No! Agáchate y conócelo. Yo lo que quiero decir es que he estudiado audiovisuales y en Madrid te ha hecho toda una puta mierda, por favor. Trabajo, a contratarme. ¡Ole! Piedra, papel, tijera. Tenemos aquí a cinco vírgenes delante. Ahí está. Pop, ponme la última de Quevedo, jefe. Pequeñita, dime tú. Pequeñita, dime tú. ¡Sí, hombre, Willy Rex! ¡Sí, hombre, Willy Rex! ¿A que no me escuchas casi? ¿Eh? Gilipollas. ¿Qué pasa por aquí? Tonto. No pasa nada. Cornudo. A ver, ey. Guapo. Bien. Giorgio y Queroro, si tuvieran un hijo, no me lo creo. Perdón, tenemos 2 euros. ¿Los coges o se los doblas al siguiente? Dobla, espero que todo no doble. O sea, eso espero, ¿eh? Puta. Hostia, si me llega a decir que se los queda, yo no tenía. ¿Sabes? El mítico comentario de... Sí. La canción de... Es que me like a wrecking ball. I don't listen to see you all. ¿Sabes? Y que te aparece el típico comentario. Like si vienes de Chile en 2023. ¿Sabes? Hey, ¿cómo dice? Que lo cumpla feliz. Que los cumplas feliz. Delicious. Just no way. Love you. Good luck. What are you doing here? Ayuda. Esa ayuda para ejército de ucranianos. Ah, pues. Ayudad al ejército de ucranianos, señores. ¡Viva Ucrania! ¡Viva Ucrania, ole! ¡Slava Ukraine! ¡Slava Ukraine! Eso, niño, venga, volte. Prometo ver la alegría. Un segundo, chat. Muchas gracias. Nada, encantado. Sí, hombre. Las 3:33. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Las 3:33. ¿Cómo? Quevedo. ¿Quevedo? ¿Cómo Quevedo? ¿Quevedo? ¿Estás escuchando Quevedo? No, Romeo Santos. ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Ay, la, 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 la,
Agarradme las bolas. ¿Puedes decirle a DJ Mario que me lleva la vuelta contra Francia? Es un partido de fútbol. Vale, hay que mirarlo. No, 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 no. Dile que me lleve, que te está viendo. Vale, que te lleve a ver la vuelta ciclista a Francia. Ahí está. En la parte del sur hay mogollón de gente que hace ciclismo. Lávelo. Le llaman allí. Lávelo. Lévelo. Lávelo. Hombre, claro. Que te invite allí a dormir. Que no se cosca, que no se cosca. Ahí está. Mario llevándome a subir el Tourmalet. El Tourmalet con Alberto Contador. ¡Sí, hombre, Faker! ¡Sí, hombre, con alma de dragón al minuto 4! ¡Sí, hombre, el puto Faker! ¡Sí, hombre, Tristana con filo infinito en el mitad de la partida! ¡Qué locura! Bro, eres buenísimo, te lo juro. Hizo saltar la alarma, tío. Es que no me lo puedo creer. ¡Comanche! ¡Comanche! El Nano. ¿El apellido? Nano. ¿Crano? Na. Anarquía. Si me continúas la canción, te ¿claro? llevas un iPhone. Vale, venga, la continúo. Me llaman Plex, oye, mami. Oye, te he apuntado, Me llaman Plex, mami. Me llaman Plex, mami. Me llaman Plex, mami. Pues si queréis mandar algún mensaje. Plex, paz y amor para el mundo. Eso. Paz y amor para el mundo, pop. ¡Hey! ¡Que se acabe ya la puta guerra! ¿Por qué, hostias, no se acaba ya la puta guerra? Quédate, que la noche sin ti duele. Vamos al Fall Guys, o al Five Guys, eso. ¿Esta tía no es novia de Gea o algo así? Pop es solo un amigo. Es solo un amigo, ¿no? Puedes estar tranquilo. Le gustan los chicos. ¿Cómo va, bro? Me llamo Luca y voy a comprar. Le acabo de llamar gilipollas a Corco. Me llamo Luca. Gilipollas. ¿Cómo? Chupapolla. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas palabras delante de mamá y papá? Sí, hombre. Ya sé quién no va a tener regalo de cumpleaños. Y una tableta de chocolate. Y al salir no me dijeron que estaba abierto, cerrado. Y hago ¡pah! Con lo cual la hostia me la he metido. Mírame el culito, mírame, apúntame el culito. ¡Ay! ¡Ay, amiga! Los abuelos deberían ser eternos. Sí, hombre, cariñosas. That's cariñosas. Like, cariñosas. You know cariñosas, like, you pay and... ¿Dónde hay chicas? Pues las tengo re duras. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo andamos, Rey? Yo vengo acompañando al peque, que quiere hacerse la foto contigo, ¿vale? Ay, acompañándolo. Que no se atreve a venir solo. Ay, ay, ay. Acompañándolo. Con pelos en los huevos y no sabe venir solo. No sabe venir solo. Es acojonante. Ahí está, Pop, vaya temita el último de Quevedo, ¿eh? Ven, 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 Antonio, habla. Antonio, habla, por favor. Claro, es que es Antonio y aquí se llama claro. Sniper Silencioso Antonio, 90 y... Antonio, no 96, ¿sabes? Sí, hombre. Steven Gerrard. qué locura. El nano es un gigante. La luz está apaga, pero tú te aprendías. La nota me dice que siga. Te va a dar ataque, Dios diga. Hey. Buenas noches tuyas y mía. Hostia, cómo tiembla esto, ¿eh? No voy nada estable, Bruno. Me adelanta todo el mundo pegado a mí, tío. Cago en su puta madre, hijo de la gran puta, tío. Hijo de la gran puta. Modera la velocidad, imbécil. O no pases pegado a mí, subnormal. Regalan los carnes. Igual tengo el culo sudado, si me lo ves. Es que pasan todos pegadísimos. ¡Mira, animal! Hijo de la gran puta, tío. Que me pasó a 10 centímetros el hijo de la gran puta, tío. Vale, ¿y eso que tú estás grabando es para España o es para Argentina? Para el mundo entero. Ah, qué bueno, qué bueno. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. ¡Sí, hombre!
Oye, lo de Ricky Edith desde que va al gym, ¿qué está haciendo exactamente? ¡Sí, hombre! ¿Lo de Ricky Edith yendo al gym, qué es? ¿Lo de Ricky Edith yendo al gym, qué es? ¡Pero Ricky! ¡Ricky! ¡Pero Ricky! ¡Pim! Ella es... ¿Con? ¿Con? Ana. ¿Edad? 33. ¿Confesión? ¿Cómo? Como tú. ¿A la de Cristo? ¿Me puedes repetir ese numerín? 33. ¿Cómo? ¿Cómo? 33. ¿Cómo? 33. ¿Edad? ¡Nos está dando señales la vida! ¿Conoces a Marcelo? Agáchate y conocelo. ¡A ver! No, no. Anda que me va a ganar a mí. Anda que me va a ganar andando. But, una foto. ¿Una? Foto. Pero what's that? A ver, aprieta un poco así. Bueno, ¿ya? Sí. Joder. Le gustó, ¿eh? ¿Cómo se nota que nunca vio unas, eh? No, unas tan grandes no, Lara. Joder, la gran puta. Sube el camino, Marito, sube el camino. 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 Sube el camino. Está bárbara. Chat, ¿lo pruebo o no? Es el patrón de Madrid, que tiene una ermita. ¿Qué haces? Pero tío, te doy en las manos. ¿Cómo que? Ay, lo pruebo, yo no lo puedo. Pero ¿cómo vas a beber esto? Pero ¿cómo vas a beber esto? Diego, ¿pero cómo has bebido esto? Pensaba que era para beber. ¿Pero cómo que beber? Yo también quisiera para olvidarme a morir. Te he dado en la mano. Ah. Pero tío, yo no te he dado para beber esto. Yo la clavo. Ahora me contaba. Buah, es lejía eso, ¿eh? Tenga muy buen viaje. Disfrute. Ahí estamos. ¿Queréis saludar? ¡Ay! ¡Foto con el ex de la Rivers! ¡Foto con el ex de la Rivers! ¡Foto con el ex de la Rivers! ¡Messi! 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 Ahora solo a mi derecha, panza. Miró a mi izquierda, panza. Mireurista, panza, panza. Café. Fucking café. Café con fucking croissant. ¿Esta es mi competencia, en serio? Este tío es una fucking bestia, tíos. Mira a mi izquierda, panza. Este tío es una fucking bestia. Tú sabes lo que quieres en esta vida, ¿no? Claro. Tú no te vas a conformar con conducir un Peugeot 308 del 2006, ¿no? De segunda mano de Flexicar. Qué va. Yo quiero mi Lambo. Y tú vas a perseguir tus sueños sabiendo que los vas a lograr, ¿no? Este tío es una fucking bestia, esto es lo que yo quiero. ¡La fucking bestia! Puto genio, tío. Puto genio, hostia. Puto genio. Pedazo de polla tienes, tío. HMA, pa, taki, 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 taki. No hay any other region bigger than humanity. So please, stop it. All this rubbish. Wow. That was fucking incredible. Yeah. Like, Putin is like Ruka. You know Ruka? Ruka, no. Ruka. What'd you say? Ruka. Ruka. Mi polla con peluca. Habla inglés. Sorry. You know how to recharge the... Oh, fuck. Ah, you're not English. No. Oh, fuck. That's Madrid. It's so difficult to... Like, I see one... pan with... You know pan? Marmalade? Pan with marmalade, pan with marmalade. Yeah. Bread. Bread with marmalade and... Coffee. Comanche, comanche. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, no, chicas, no. Chicas, a ver. Pero chicas lindas. Gogos Girls, disfruto de la mejor compañía. Mesoneros romanos. Pero. Ahí. Pero. Si yo quiero. Le pago un poco más y puedo. Tipo. Sí. ¿Sí? ¿Me la puedo? Sí.
Pues me lo guardo entonces. Sí. Como venir más tarde. O sea, es que mi colega estaba buscando cariñosas de por sí ya. Es que yo no soy de aquí, o sea, yo nací y tuve... Estudié en un colegio que se llamaba La Salle. En cuarto de la ESO saqué todo limpio, sin ayuda ni nada. O sea, saqué todo limpio sin ayuda. Y claro, me costaba ya ahí, entonces me apoyaban bastante para la hora de estudiar, pero nada, luego jugué al fútbol y me decanté por el tema del stream y todo eso. Pero bueno, nada importante, me acuerdo el día que me tocó mi primera mesa electoral, cuando tenía 18 años. Sí, yo con ultra ganas de votar y de repente me dicen, la mesa electoral tienes que ir, todo eso y qué locura. No, el lunes me vuelvo. Yo pensaba que ya, y dijiste, me voy en 4 días. Me voy en 5 días. Al final me quede más tiempo, o sea, fiera la de nadie. ¡Queremos una España libre y soberana! ¡No una colonia de los Estados Unidos! ¡Que la han convertido en España estos políticos castrados! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Ecuador! ¡Viva mi país libre y soberano! ¡No somos colonia de nadie! ¿Por qué no se acaba ya la puta guerra? ¿Por qué no se acaba ya la puta guerra? Vengo con bulla. ¡Viva Ecuador! ¡Somos un país libre y soberano! ¡Viva Rusia! ¡Viva! Bien, bien, bien. Pop, ponme la última de Quevedo, jefe, cuando puedas. ¡Qué bueno! En 1 al 10, ¿a ti cuánto te gustó las tetas? ¿What? ¿Qué coño quieres tú? ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Eso, niños guapos! ¡Viva Perú! Mira a un lado, pan con mermelada. Mira al otro, pan con mermelada. Mira al otro, croissant con fucking café. Lo que puedo hacer es pedirte perdón. O incluso. Pero necesitamos un perdón. Unos padres nuestros. Sí, eso, padre nuestro. Venga, padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Crea un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pecadores de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre. Por los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Crea un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la verdad del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en los pecados y la resurrección de la carne y la vida de la mujer. Pero Guayamer, que ya se ha ido la maldición. Bueno, no lloré más, pedazo de puto. ¿Y esto, Comanche? ¿Y esto, Comi? A ver, a ver, a ver. Enseña, enseña ahí. Madre mía, Comi, tú. ¡Hola! ¡Hola! ¿Saca nosotros? ¡Qué guapo! Gracias. Os quiero. Correcto, pero obvio, Marisa. Tú haces un programa y ellos te meten los pesos. Toda la razón. Y llevamos 13 horas currando. Yo también. ¿En qué curráis? Informático. ¡Qué locura! Yo hago esto por hobby, en plan, yo trabajo repartiendo una furgoneta. Ajá. Y ahora al acabar pues me pongo ahí. Bueno, tengo una cuenta principal que se llama Comanche. ¿Vale? Pero esa ya, en plan, no la uso mucho tampoco. Vale, entonces nada. Bueno, os quiero. Chicos. Yo también me voy. Te sigo ahora. ¿Cómo que me sigues? Vale, Guaya grande. ¿Cómo que me sigues? ¿Tú me sigues, chaval? ¿Qué me vas a seguir tú, chaval? Venga, tirando. ¡Acosador!
saludo de Dios. Aja, carca. Aja, carca. Ahí está, dando la chapa. Oh. Pero carco. ¿Y esto? ¿Y esto de corquillo? ¿Podemos echar una foto contigo? No. Hostia, Ricky, ¿qué tal, tío, desde Andorra? Bien. Bien, ¿no? Bien. Pido perdón a Diego. Pido perdón a Guayamer. Ahí. Vale. Y a mí me dijiste mi apellido. Chicos, nuevo vale. Vídeo en YouTube, por vale. Cierto. Pero, por favor, buscar, si buscad Guayamer en YouTube y último vídeo. En 3, 2, 1. ¡Ojo! 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 Me están doblando la mano. Guanyar, puede, Guanyar, Guanyar, piensa. Piensa. Sí, pero es que este está aquí. Guanyar, 10k viewers. Hay un placer muy grande. No, contigo no. Porque nos acaba ya la puta guerra. Aguántame un segundo, le voy a hacer un regalo a este hombre. Ah, yo también quiero. Cierra los ojos y pon el cuello. Ya. No, bueno. Confía en mí. Tú sabes que yo no te voy a fallar. Ya vale bien. Tú sabes que yo no te voy a fallar con lo que te eche. A ver. No me de DJ Mario, no te creo. Pero ¿qué? Es que... Perdón. Ah, claro, que tienes loco. Chicas, venid, por para que te estés. ¿A conquistado? ¿A qué? ¿Qué es lo...? Una palabra que te venga a la cabeza. ¿A qué te huele? ¿A qué dirías que huele? ¿A éxito? ¿A...? ¿Qué huele? ¿Sabes? Estilo. Estilo, estilo. Clase. Que este además es un pura clase. Este hombre... Hoy te haces hombre en la velada. Sí, yo creo que sí. Hoy te haces mayor, ¿eh? Mamá, hoy no duermo en casa, ¿eh? Lo va a hacer, ¿eh? Este hombre va a hacer historia, pura y dura. Venir estos tíos del... De... ¿Qué tal, tío? ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Vas a jugar las finales de la conferencia? ¿O te quedas como un cagao porque eres un tiger? Chicos, una pregunta. ¿Os caigo bien? Sí, hombre, eso eso es porque aún nos caí encima. Sí, hombre, don Pablo Escobar Gaviria. Sí, hombre, estoy con Fercho, bro. El puto Fercho, tío. El puto Fercho, tío. No me lo creo, tío. Fercho, Michael Scofield. No, no. Va, va borracho, va borracho. Argentino como tú, se llama Bruno. No. Te lo puedo creer, tío. Bueno, tío, ya ves tú la energía como coge. ¿Qué tal, chicos? Vale, el caso vive aquí en estoy España. Estoy muy enfadado por este deseo de la muerte. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, es con el orgullo gay, la verdad también es en agosto, ¿eh? En bueno, joder, el viernes. Sí, hombre, ¿qué es esa camiseta? ¿Qué es esa camiseta? Ni te me acerques. No, hombre, es un poco para estar en. Tío, te pueden coger la mandíbula y todo lo que te gastas. Hola, reina. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. El regalo que tanto esperé cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Perdón, es que los agudos justo tal. Y escarmentar de la experiencia. Marisa, dímelo alto. Pero nunca, nunca más usar la violencia. Pero que quede claro. Para chururu. Chururu, para chururu, chururu. Para chururu, chururu. Para chururu, chururu. ¡Ay, ya me llama! ¡Ay, ya I'm Peter, I'm Peter, I'm Peter, I'm Peter, I'm Peter, I'm Peter. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya, sí. Hostia puta, tío. Nashi. ¡Guión! Pero mogollón. Y a mí me encanta. Nashi. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Wanger! ¡Wanger! ¡Venga Culleredo! ¡Wanger! ¡Venga Padrón! ¡Wanger! ¡Venga! Hola. No, no quiero Kleenex, gracias. De nada. Si te mueves, viewer del Mariana.
Piedra, papel, tijera. El único paleto que perdió el del Madrid. Panzón aquí a un lado. Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Me acaba de llamar subnormal el... O sea, me acaba de llamar subnormal el policía porque Puyol nos apartó del puto coche, tío. No se entera, Puyi. ¿Puyi? Vale, tiene novia y tal. Vale, entonces... Si te mueves, viure del Mariana. Me muevo muchísimo, me para la gente con él. Vale, hola, seguidores de Guayamer. Bien. Guayamer. Cuídate mucho, ten buena noche, rey. Seguidores de Guayamer. Hoy... Seguidores de Guayamer. ¡Sí, hombre! ¿Y estos peinaditos? Y estos peinaditos, qué locura. Dime que eres de Madrid Sur sin decirlo. Boina out, boina out, boina out. ¿Me puedo probar la boina? Sí, claro. A ver. Adelante, adelante. Vale. ¿Podemos acabar la lectura con la boina? Sí, vale. Sí. Ya está, chicos, ya tengo la boina. Boina a la francesa. ¿Qué tal me queda la boina a la francesa, chat? Chat, me pica la cabeza muchísimo, muchísimo. Chócame si eres viewer del Mariana. No me lo creo, tío. Hay un cariñoso ahí. Hay un cariñoso, chat. Yo con mi pareja lo mismo, mis más y nuestros menos, tenemos así alguna discusión que otra, pero bueno, tampoco muchas. La más fuerte fue por... No sé si sabe lo que es la Kings League. Sí, sí, sí. Yo le dije que era mejor una segunda masculina y ella me dijo que era mejor la Queens. No recuerdo discusión peor en mi vida. Entonces... A mí me gusta... Sí, yo fui a San Andrés de Teixido 200 veces. Yo también. ¿Sabrás? San Andrés de Teixido es lo más. ¡Ole! Vamos a cantar aquí con esto. Vamos, vamos a cantar, vamos. Pa' ponerte guapo, pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual que más vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Luego por la noche siga viendo. ¿Y luego qué? Por la noche y hoy me den más besos para cenar. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Piensas! ¿Y luego qué? Luego por la noche y hoy me den más besos para cenar. Si os movéis, sois viewers del Mariana. Un vídeo para mis amigos. Lo que quieras. Me llamo Uriol. Hola. ¡Sí, hombre, la sanó Dios Ra! Dime lo que eres. Dime lo que eres. ¿Eres una? ¿Una fucking? Fucking bestia. ¿Qué eres? Una fucking bestia. Grítamelo. ¡Una fucking bestia! ¿Qué eres? ¡Una fucking bestia! Digo, titán, eres un ganador, vale. Levántate a las 5 de la mañana a hacer burpees todos los días como Dios manda, ¿vale? Es de Galicia, es gallego. Ah, es firme. Y es feo. Sí. Vale. Además de los puros, se f***ó cabras de todo. Bueno, él tiene... Peruano. Ven, jefe. ¿Quiere? Aitana quiere ir a cenar al restaurante peruano. A mi restaurante, pues Food vale. Perú. Mira, te voy a decir algo. Explícale la movida. Ahora mismo, el mejor restaurante a nivel mundial se encuentra en Perú. Nosotros somos una pequeña franquicia que hemos abierto 3 restaurantes aquí en Madrid. Este es el tercero. Y pues tenemos lomo saltado, tallarines verdes, arroz caupa, ceviche. Tenemos un pollo a la brasa con patatas ensaladas y salsa con 28 euritos y lista con la grande para 5 personas. Está muy bien, el lugar es agradable. Si tienes un canal, bendigo tu canal. Pues estamos situados en calle Jacometrezo número 13. Pero por favor, bendice el canal con lo más alto que tenga Dios en su fe. Claro. Con toda la buena onda y que Dios lo tenga entre sus brazos, porque una bruja hace 2 semanas me echó una maldición. No, eso existe, claro que existe, pero cuando tú... Dame un abrazo. Pero cuando tú crees en Dios... Oh, ¡viva Perú! ¡Viva Lima! Oh, ¡viva la madre que te parió! ¡Saludos, mi gente! Ese justo viene del restaurante peruano, acaba de probar el pollo con ceviche. No, no, no.
Ah, no, no era así. Ah, vale, perdón, perdón. Que te han tenido ahí atrapado, ¿vale? Es que llevo un 2023 de lo peor. Primero se lesiona Gómez Nauer, la apendicitis de Arigeli. Lo dejan uno de mis mejores amigos, J. Corco y Rivers, sí. Lo dejan. O sea, el 2023 va a pique. Sí, sí. Paula Bono la destituyen de Gigantas. Mal. Lo dejan Rau y Rosalía. Mal. O sea, menos mal que Marito y no aguantan. Porque sí. La tele de Folagor es que me trae frito. ¿Cómo lo ves? Por... El puto Guaya. Sí, hombre, el puto Ricky Edit. Sí, hombre. A ver, ¿sois pareja o no? Sí. Vale, pues acabáis. ¿Vale? Acabáis de ganar. ¿Le damos el Taco Bell a ellos? Sí. Es que es para dos. Yo soy la suegri. Pues tenéis cena para dos en el Taco Bell de no sé cómo se llama, la Plaza de Gran Vía. Ay, de parte de Wanger, si la queréis reclamar. Pobrecitos, cuando vayan a reclamar la cena para dos y les digan que son 18,90, tío. Ay, Dios mío, cuando vayan a reclamar. Es que estoy por ir al Taco Bell. Nah, no puedo ir. No puedo ir. No me lo creo, salúdalo. ¿Al de negro o al de blanco? Al de negro. Carlos. El de los cojones largos, venga, tío. Joder, Carlota, tío. ¿Cómo te llamas? ¡Uy! Tú y yo, bebé, haciendo de todo. O sea, me voy a poner aquí para que venga alguien y me dé por el culo, ¿vale? Abuela, abuela, no, no, no es lo que parece. Abuela. Claro. ¿Puedo? Dale ahí, reina. Buena también, que es lo que le gusta a mi hijo. O sea, su hijo me ve a mí, ve mis vídeos. Sí, sí. ¿Sabe claro, usted de qué hago yo los vídeos? Ahora mismo no, sinceramente, no. Pero no obstante, lo que le gusta a mi hijo me gusta a mí. O sea, que dime un poco, deleítate, a ver, ¿qué es lo que hace? Empieza por P. No sé, ¿es qué? Acaba por ornografía. No te pases. ¿Verdad o mentira? Gay. Sí. Sí, sí. Hostias. Hostia, me ha dejado, pensaba que estabas de coña. No. Hostia. ¿Por qué iba a estar de coña? No sé, si me ha dejado un poco. O sea. Sí. Muy bueno. Sí, ¿no? Bueno, pues sí. Pero tampoco no es nada explícito. No es nada lástima. Pajillas, todo eso. Oral. Bueno, ahora tenéis la charla ya. Suele pasar con los padres, ¿eh? Hostia. Ah, ¿te acabas de enterar así? Sí, va a ser que sí. Hostia, sí. Bueno, os dejo tener la charla. Escucha, ya tenemos tema de conversación, ¿vale? Oye, pero bueno, también está muy bien porque tú lo dices de una manera probablemente un poco así, ya está. Yo no riéndome. Ni nada. Pues dilo en plan los padres, de que se desiniman un poco, que no sea un tema tabú, ¿está? Claro, bien. Que se apoyen, claro, a los hijos, todo eso, hay que escuchar, respetar todo y... Está guay. Y ya está. Y pues nada, pues me alegro de conocerte, ¿verdad? Igual, y de conocer a su hijo, sobre todo. Sí, 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 muchas gracias. Cuidaos mucho. Venga, gracias. Hostia, el charlón que va a tener este tío en casa. Tío. Hostia. Pedri. ¿Qué loco? ¿Te duelen? No, la verdad. Si te hago esto tampoco. No. Tiene las uñas parras, qué locuras. Que tiene las uñas parras. ¿Eso qué es? Que con la mano me la agarras. Hola, jefe, ¿me puedo subir adelante? ¿Le importa? No, tiene que ir atrás, por fin. Es que vomito, ¿eh? No, hombre, no vomites. Tengo, mareos hardcore, ¿eh? Ay. Uf, ojalá no pase nada. No, hombre. Vamos a abrir la ventana. ¿Le apetece cantar? Yo no sé cantar. Yo estoy empezando en clases de canto. A ver si puedo hacer también contenido cantando. Viva nuestro conductor. Viva nuestro conductor, tor. Bendiga a todo aquel que el amor ha encontrado. Dice David.
que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar a las estrellas. Sin ti, que David. Sin ti yo veía tarde historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo. ¿Por qué? Por ella moría. Eso. Se ríe. Tan mal canto, David. David, que me desilusionas, ¿eh? Nino Bravo le gusta. Mira, a ver si puedo, con alguna de Nino Bravo prueba. ¿América? América, por ejemplo. ¿Sabe cuál es? A ver, ¿cuál es? Lo he pillado, David. Esta es más grave. A ver qué le parece. Chat, a ver si se ríen esta. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. ¿Qué tierra es, David? América. No América Latina. Es América. Comanche. Todo un inmenso jardín, eso es América. Quien no cante tier 3 del Mariana. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Nah, está más jodido, yo creo. Creo que forzar el tono grave se me da como el culo, ¿no? No, tú eres de... ¿Cómo? Tú tienes voz de tenor. Tenor. Mi madre, de hecho, me decía de pequeño: cariño, no sueltas tenedor. Eso de mayor te va a pasar factura. ¡Comanche! 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 Eso no es. Yo eso me lo voy a creer a las 20, 30... ¿20 cuánto? ¿20 cuánto? ¡Sí, hombre! Tengo un hambre, primo. Tengo un problemón gigante. Estás cagando vivo aquí, sí. Unas ganas de vomitar que no puedo con ellos. No, pero eso te va a quitar. Te lo juro, bro. Si andamos rápido, vomito. Aquí. No, por favor, en serio. A mí es que me van a joder, son unas ganas de cagar. Sí, tío, tenía que ir a cagar, tío. Le he cagado. Ojalá vomite, bro. Eso ayuda para quitar el vomito. Piensa en vómito. Eso ayuda. Ahora te lo vuelvo a pitar, te lo juro, lo bajo, tío. De la puta camioneta a los ¿Has dormido bien? Yo dormí en el cine, que está aquí al lado. Sí, bro, qué locura sería ser americano. Dos pavos y la metes. Ya está. ¿Qué? 2 euros y la metes. ¿Sabes cómo me llamaba a mí el colegio, no? ¿Cómo? Mini Gasol. Sí, tranquilo. Despertar del mundo y le agarro los huevos. Tranquilo, Toro, no le he ni tocado, ven. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer. Que vienen gallumbos, bro. No lo había entendido. No. Pero queda de puta madre. Tengo hambre, me muero. Llega el wifi, no nos vamos a mojar, no tenemos que molestar a alguien para dormir en su casa. Y eso también hay que decirlo, qué puta asco. Comanche. Nadie la ha cantado, ¿no? Comanche. Mira, Marusinha, mira. La inevitable. Alonso V,
se acabó el sueño. No. Bye, calitos. Vendí tu p*** por eBay. Creo que eres el hermano gemelo de eBay. Ya lo sabes, hermano, deja de comer tanta colacao completo. Yo creo que te has copiado un par de frases del Bennett. Del Bennett, y tú te has comido el colacao por ir a festivales, hermano colocado. Tú serías como Ibai, si Ibai fuese feo y retrasado. ¡Oh! No te vamos a cerrar. ¿Tú qué? ¿Va a venir Joan? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no tengo tu tiempo. Tío, pero es que... Pues al agua patos, que se diría, ¿no? 3, 2, 1... Qué asco de agua, tío. No, mejor soy ni lojeda. Chicos, me he comprado un yo-yo, un diablo, unas cartas y vamos a jugar a todo hoy. Y un finger skipper. Te voy a tirar la piscina. No, no puedo. Voy a tirarlo, chicos. ¿Creéis que hay mucha diferencia? A mí me encanta la horchata. Yo nunca le cogí la... Mira, yo voy a decir una cosa, soy de leche merengada. Es un cagón, porque él se está mojando, yo me estoy mojando. No, pero si cagón sí que es leche merengada. Tío, es un puto cagón. Yo soy más de leche merengada. Un dedo solo. Un dedo solo. La leche merengada de Neil. ¿Disfrutaste de nuestra edad? Rollo, imagínate, de conocer a muchos hombres, o ya no digo a muchos, sino a... Joder, pues me apetece, pues mira, me voy a dar un regustillo al cuerpo. No me porté tan mal. Pero yo tuve a Javier a los 31 años y me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberlos tenido a los 31? Claro, no puedo tener más vieja. Vamos, que el niño, el mayor, que no lo quieres, vamos. No. 33. ¿Cuántos? 34. Guay, ya está, tío. Tienes que ir al psicólogo, bro. Pero no, jefe. José Ramón. Jesús. Ah, Jesús, eso. No me acordaba. ¿Pero qué te crees? ¿Que son tan retrasados de llegar a su casa y ponerse... ¡Uy, uy! No. ¿Cómo vas, Mr. Wonderful? Joder, te quedan unas cuantas, mi bro. Sí, me puedo chupar la polla, no sé qué tal te parece. ¿Me la chupas? ¿Entiendes? ¿Son plumas? ¿El nuevo? El gobierno muy inteligente. Eso. Vale, oh. Pero estilo pluma, ¿eh? Vale. Estilo plumeira. Siendo muy fuertes. Caminando, corriendo, haciendo verdes, disparando si no son jefes, volando y con creces. ¿Con creces? ¿Qué le pasó a Melendi? ¡Ay! ¿Nos hacéis la foto? Sí, hombre. Así ya, uy, cállate ya. ¿Así o así? Hazte los dos. Gracias. Cuidado mucho, gracias. Estamos en el barrio más peligroso de toda Valencia, las 3.000 viviendas. Mejor no ir llamando demasiado la atención, hay que ser respetuosos con la gente con los lugareños. Y yo, por mi parte, pues he conseguido ahorrar un poquito y son 33 con 15. 33 con 15. ¡No la bolita! Es que me lo estaba aguantando, tío. La inevitable cuando pueda usted. Punto en peinado. Vamos a ver, Juan Yar, qué opina. ¿Te parece, bro? Criminal. Sí. Es criminal, bro. Es que me lo puedo Tengo dejar. Unas ganas de meterte una hostia ahora mismo. Bro, tío. Yo de que me la metas, no me la merezco. Te metía un puñetazo, pero era de puñetazo de noquearte, mandarte al suelo. ¿Te bro? Parece el bigotillo, además? Es que es para pegar tu hostión. Va, que tenemos que trabajar, coño. Me cago en toda tu puta madre. Vamos. Oh. Lo de Arigeli, ¿qué está haciendo exactamente? Tú eres de otra ciudad. ¿A que sí? No vas a venir a la vez a jugar. Y no me van a mentir a mí que no somos nada. ¡Saico! No sé lo que querrá. Y mira, yo me pienso acá. Que me vienen a venir a jugar. A kilómetros de ti. Que me guía el polar. Y para llegar hasta ti. A mí te lo
¡Quiero un hijo tuyo! ¡Arriba Granada! ¡Un abrazo para el Salto! Durante los próximos 3 días, Neil venta sí o Neil venta no. Oye, tarde, ¿se puede callar ya este tío? Por todo. ¡Delincuente! Venga. ¿Me haces un favor? ¿Dónde? Dime. ¿Se la chupas a Micho y me dices el sabor? ¿Eso pío o no? Sí, pero para enganchar, ¿sabes? Esto ahora mismo voy a coger, esto va a ser un cuchillo, me voy a coger la p***a, me la voy a cortar, la voy a trocear, la voy a vender en Wallapop, la voy a meter al horno y me la voy a comer. Pues, ¿qué estás, bro? ¿Mirando a la nada, pensando en todo o qué, tío? ¿Qué somos? En un... ¿Qué es ese señor? Seres diminutos en un... ¿En un qué? ¿Dónde estamos? En plan, ¿por qué hay mar? ¿Por qué en el mar hay tantas cosas que desconocemos? ¿Por qué somos tan débiles dentro del mar? ¿Por qué se ve la luna a veces cuando es de día, tío? ¿Eso qué sentido tiene? ¡Castigo sí o castigo no! Guanyar, 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 guanyar. Para, cabrón. Bañar, ponte el bikini, coño, vaya, tío. Vaya, ponte el bikini, coño. Juro que os voy a meter una hostia, tío. Pero el bikini, vaya, solo me pongo la foto. No, los tres. Nadie, ponme la foto. No, venga el ring, venga el ring. Va, bañar. ¿En qué rato te iba? Vamos a la velada, tío. Vamos a la velada, tú y yo. Venga, va, va. Lo fundo, te lo juro. Me lo ponen en la velada, lo fundo. Bañar, yes, come on. Come on. Come on. 133,50. ¿130 cuánto? Pues guillo, bro. Cuando ya sabes que Wanger está jodido. Only God can judge me. Señores, son unas pedazo de ratas. A los dos, castigo sí o castigo no mañana. Esto es lo que yo le llamo el desentrañante. Aquí tal. Juan, ¿has encontrado algo? Espera, espera, espera. No. No, Juan, ¿qué has encontrado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Juan? No. Me niego. Esto es tirarle a... ¿Cómo? En plan... ¿Sabes? Martín. Segundo. Ya está este tío tocando los cojones. Neil, cállate sí o Neil, cállate no. Hashtag. No. Y ya nos verán pistear pura cadena y las plebitas son del Instagram. Micho, cállate sí o Micho, cállate no. Vale. Como diría Neil Ojeda, me la aspiro, vampiro. Bueno, pues también. Como diría Neil Ojeda, vale, hop. Martín. En plan, ¿sabes? Le posee, pero tiene distintos espíritus. Es el de múltiple, ¿verdad? Y ya, como siempre digo, en la boda de mis padres, mi abuela dijo, quien tenga algo que decir, que hable ahora, y yo elegí calle para siempre. ¡Sanción, Micho! ¡Sí! ¡O sanción, Micho, no! Muchísimas gracias, tengo un fabuloso día. Adiós. Hasta luego. Tengo 6 opciones. O te meto una hostia, o te meto una... Yo te meto una hostia o me la chupas, cuatro, me haces una p*** y me la chupas también. Vale. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! No, otra vez. No, le ha poseído de nuevo. No le ha poseído de nuevo. No habla esta vez, es Martín mudo. No, le poseyó de nuevo. No. No, ¿quién es esta vez? ¿Quién será? Muchas gracias. Pues nada, a ver esa entrañita. Que Dios me coja confesado y libre de pecado, sobre todo. Que no me va a coger ni confesado ni libre de pecado, pero... Esta peña, bro. Parece que no cogieron un avión en su puta vida, tío. Qué locura, que dos tíos más tontos, tío. Mira los pais. Espérate, que te compro Crown y la vendo. ¿Por qué va vestido este tío de Boy Scout? Voy el típico que puedo, tío. Dilo que eres el típico que iba al club de matemáticas al salir del cole. ¿Le meto una hostia a este tío, sí o no, bro? Brillando más que una tienda de Cartier. Así no es, bro. Mira, es así. Agáchate. ¿Y ahora? ¿Qué haces, tío? Sale de tu portería porque últimamente ya no se te levanta. Bueno, lo voy a quedar. Estoy como el Mija. Apostando al handicap +1,5 en el Anderlecht Brujas. Cogiendo y viendo como a tu madre la estrujan.
batiendo todos los récords del Fortnite, 50 kills como Nato, viéndolo como Asuja. ¿Qué hago metiendo los días? Contra el Bayer Leverkusen, deja que te use. Handicap asiático del Victoria Pilsen. O si quieres ver un partido del Chelsea, meto a que mete Poulsen. Con la carita empapada que llegarás con rosas. Con mil rosas para mí. Tengo hambre. One Yard, métele con caballos, Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Ah, el caballo, soy jinete, tete, yo lo cabalgo. En el descanso del Bayern Borussia le meto a galgos. La carrera es un caballo, primera posición y segunda y no me rayo. Lo pierdo todo, soy fiel a Cayo. Le meto empate del Girona pero fallo. Y si la pierdo no me rayo. Sigo apostando hasta que me salgan callos. Junto a mi carnal, no es de sangre pero demostró lealtad. Tengo dos opciones. Os reviento la puta cabeza cada uno con un puto puñetazo knockout. ¿Vale? Knockout los dos. Vale. Un puto... Y que os juro que no camináis más en dos meses. Vale. También es bueno. ¿Vale? O me follo vuestras putas. Tío, no sabes cómo se duerme aquí. No, no sabes, no sabes cómo se duerme. Unos pedazos de gilipollas. Sí, vosotros no hagáis un puto esfuerzo en empujar la puta mochila. Es que os tengo dos opciones. Contigo ahora mismo solo tengo una puta opción. Tu opción es agarrarte cabeza, ¡bum! Para arriba. En el sexto no me aparto. No espera el segundo. Me lo dejo todo en el primer cuarto. Los Ángeles Lakers ganando, celebrando mi cuarto, el cielo rozando, ando tranquilo paseando con el Mija. Tren con destinació Sabadell, La Creu Alta. Propera parada Valpulleres. Correspondència amb línies 4, 5 i Rodalies. Gràcies per utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Esperando por Mija. Pija, deja que corrija, comunicándome con ella que ni me responde, llama a la ouija. ¿Vas a llorar? Me parece increíble que la gente venga a hacer fotos. Martín. Mira, Micho. Espera, que está Martín. Hostia, es meme, ¿verdad? No, fondo de pantalla. Es... Chavales, voy a llamar a los compradores del casco de Milfix que salió ayer. Es tarde, pero bueno, quien lo pille, que lo pille. Les voy a dar una sorpresa. Bueno, llamamos de Guipúzcoa por irregularidades en trama con el propio Buff. No sé si me podría atender durante 10 minutitos. José. Disculpe. José Joaquín Jiménez Sánchez, director comercial. No me jodas, no me jodas. Es que, bro, se caga lo normal, tío. Estas son las chicas cuando ven a Misho por la calle. Es Misho. Es el de la velada, ¿qué, tía? Qué alto. Se le marca. La tiene gigante. Tía, es enorme. Qué guapo. Tía, el que se peleó, güey. ¡Bye! ¡Balde! 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 No te pases. ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No! ¡Comanche! 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 ¡Hostia, estoy tan jodido, tío! Renta suscribirse a este canal, que va, ni de coña, bro. Ni de coña porque todo me lo voy a gastar en fentanilo, así que... Tenemos aquí a las dos típicas que se criticarán a las espaldas, pero de frente son amigas, así que vamos a sudar completamente de ellos. A ver si cuela. ¡Cinco por cinco! Por el culo te la hinco. ¡Sembrella, que diamond! Te venía ahí haciendo stream sniping, tío. ¿Sí? Sí, un poquillo. ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Guapo! 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 ¡España! ¡España! Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente,
espera en ti, gente. Y ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mina, sangalegua, porque esto es África. ¡Ole! ¡Ole! ¡Que bailen! ¡Que bailen! Vamos, Rodrigo, más salero, coño. ¿Te puedo pedir una foto, no? Sí, hombre. Vaya cara de tier 3 Daxofer, ¿eh? Chicos, volvemos a pasar lista, por favor. Verdaderos fans de Marta Díaz que se identifiquen por el chat ahora mismo. Verdaderos fans de Marta Díaz que se identifiquen por el chat ahora mismo. Los demás que se vayan. ¡Vamos! Tú eres de otra ciudad, imaginando que te vienes a tu casa. Este veneno no somos nada. Te quiero, pero no entiendo nada. No sé lo que agarra. Señores, nos vamos todos de putas hoy. ¡Hostia, Bellingham! ¡Hostia! ¡Bellingham! 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 Está la Min Yamal por ahí también. ¿Dónde está la Min Yamal? ¡La Min! ¡La Min! ¡La Min! ¡La Min! ¡La Min! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tutto bene? ¿Tutto...? ¡Mamma te pate tu cogulo stu! ¡4-0 en la Eurocopa de 2012! ¡Chupadla a todos como cabrones! ¡Chao, amigos! Venga, 4-0 en la Eurocopa 2012. Venga, respect for the rival. ¿Os acordáis de Casillas? ¿Verdad que sí? Ahora no te ríes tanto, ¿no, Jacinta? Quiso vacilar, ¿no? La gafitas. Venga, vacilada pa' tu puta casa. Venga, pa' Napoli de vuelta. Martín. Por cierto, ¿qué opináis de hacer IRL en pueblos? Albacete, Blanes... Me refiero, no me digáis toda España, porque me cago en la puta madre, el chavalito de Ciudad Real, que está en su casa moqueando saliva, y dice, ¡Eguañe! 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 ¿Sabes? En plan, ¡por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Eguañe! ¡Ven a Condomina de Nueva Padilla! ¿Podemos cantar una canción juntos? Sí. Marta Díaz, Lolo, Lolo, Marta Díaz, Lolo, Lolo, Marta Díaz, Lolo, Lolo, Marta Díaz, Lolo, Lolo. Gracias a todos los que me apoyaron por llegar hasta aquí. Es un sueño para mí encontrar a la primera persona del Marta Díaz Fan Club. Gracias a todos por apoyarme, os quiero mucho. Mi cumpleaños, justo. Oh, felicidades, rey. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Cuántos cumples? 24. Oh. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Virgen! ¿Sabe usted que yo hice el doblaje de la película de Harry Potter? ¿Ah, sí? Sí, a español. Yo era Dumbledore. Tiempos oscuros azotan recientemente al Ministerio de Magia y Hechicería. Severus, el chico, corre un grave peligro. ¡Qué bien! ¡Bravo! Para que vea que soy yo, ¿eh? ¡Bravo, bravo! Parece un poquito... Es como el Rubius, pero desgastado. Sí. El Rubius sería como... Bueno, yo ya no voy a invitar más a... Vangel no va a venir más a mi serie de Minecraft. Pero bueno, nos queda pendiente para lo que queda de año... Bueno, final de año. Tenemos una brocheta que le vamos a poner al final de año. ¿Qué se hace frente, cariño? ¡Ay, le llama cariño! ¡Ay, ay! ¡Que se besen! 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 ¡Que Roro besala! ¡Que Roro besala! ¡Que Roro besala! ¡Ni lo queda! ¡Le gusta a mi abuela! ¡Ni lo queda! ¡Le gusta a mi abuela! ¡Ni lo queda! ¡Le gusta a mi abuela! Perdonen, ¿permitirían que les cante? Solo necesito opinión. Es que hoy necesito conquistar a mi chica. Son de amores. Amores que matan. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que aman. ¡Ole! 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 Comanche. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Que me suenas mazo. Y Belki. Hago TikToks y tal, bailando, rollo. Mira, por ejemplo, aguántame. ¿Sabes? Hay uno es.
Tú estás Chucky, cara linda, versión medio puti. Dos culos y luego, tac, 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 tac. Quítame banda callando con los metales. Y con par de locos tienen problemas mentales. Te pegan cuatro tiros y quedan sin signos vitales. Por más que tú me pintes, nada de lo mío te sale. Sale, ustedes rapan como por mí, ya no son rivales. Vale, no jodas mi vida que yo hago lo que quiera. Yo tengo el money por meterse a cualquiera. Ando incomprendido como Imael Rivera. Las mujeres se te roban, tienen limpia la cartera. Vaya tu culero que te dejan en espera. Me quiere venir a saludar y no la deja el novio. Pobrecito. No te deja tu novio venirme a saludar. Qué locura, ¿eh? ¿De quién sois papás? Nosotros papás de ella. Y no sabéis por qué su hija me ve, ¿no? ¿Se lo digo o...? Dígalo, dígalo. Es que claro, está el novio también. Es lo que me preocupa. ¿Sabe usted lo que es la plataforma azul? OnlyFans. Ah, yo no sé nada de eso. Creador de contenido de OnlyFans. Subo vídeos mostrándome cómo Dios me trajo al mundo. ¿Y ella lo ve? Imagínate. Bueno, ya... Ya les dejo hablar, les dejo hablar. Hostia, la cara que puso la madre, genios. A ver el bicho. Este es el bicho, sí. Pero el bicho... ¿El bicho? Sí. ¿El de verdad? Sí, claro. A ver, ¿cómo me lo puedes demostrar? Este hace... Sí. Sí. ¡Ole! Marta Díaz, Lolo, Lolo. Marta Díaz, Lolo, Lolo. Que se besen, que se besen. ¡Qué bonitos ojos tienes! Tengo mucha hambre. ¿Un bocadillo? Oh. ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene. Está ahí en todas, ¿eh? ¿Quieres probar la ensalada? Me la preparó mi madre. Soy alérgico. No, no. ¡Cómo de niño de la ensalada de mi madre! Que aproveche. A veces la mira y llora y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes, tratar a las estrellas, estrellas que solo me quieren mirar. ¡Jefe! Voy en directo, no sé si te importa. En uno, mi primer vale peso. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré. Ah, que es mío el tema. Pensaba que lo habías puesto tú. Hostia. Perdón, perdón. Pensaba que lo habías puesto tú, ¿eh? Perdón, perdón, jefe. Tranquilo, tranquilo. ¿Y eso que sabes streameando por acá en Madrid o qué? Porque, o sea, trabajo de ello. En plan, a veces quedo en mi casa, a veces salgo a la calle. Ah, ¿sabes? Ok. ¿Y qué tal la noche hoy? ¿Cómo es eso? Sí, muy bien, muy bien. La gente me trata muy bien. Lo que pasa que es eso. Me acaba de dejar mi novia y justo estoy intentando superarlo. ¿En serio, y... no? Sí, sí. Buah, tío. Y pues por eso. No, bro, no te sientas mal. Chimba es lo que hay. Por eso salgo, porque al final es como que... Como que... ¿Te distrae? Me distraigo. Voy andando, okay. No estoy tanto pensando en mi casa, viendo el móvil. Ya. Así el móvil lo llevo como... Como... Y yo, Juan. Y lo llevo como... Ocupado grabando, ¿sabes? Hola, italianos todos, ¿no? No. Serbia, Croacia. Ah, Luka Modric, Novak Djokovic. Sí, vale, let's go, vamos, vamos. Viva, viva España. ¡Bien, chaval! ¿Y el Hermes de Plaza del Sol? Marta Díaz. ¡Correcto! ¡Vamos tú! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Pepe? ¡Puto vamos, Pepe, Pereira! Pepe. ¡Let's go! ¿Puedo tocar? Toca, toca. Puedes chupar si quieres. Micho a Molly, culo gordo. 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 ¡Vamos! Volando, vente. Estoy que no cago. Cariñosos a un lado, cariñosos al otro. La calle del amor, la calle de la pasión y del deseo.
Esta calle huele de una manera a enfermedad de transmisión sexual que tira para atrás, macho. Y lloran porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche... ¿Queréis que os la saque? ¿Os ponéis todos? ¡Sí! ¡Ole! Antes vamos a decidir el favorito de vosotros. Un fuerte aplauso para el central Lingo Pedro, por favor, de Oviedo. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Vale. Inténtate tocar con la mano esto. Estamos grabando. Vale, ¿podás? Vuelve para abajo. Vuelve para arriba. Vuelve para abajo. Vuelve para arriba. Vale, cierra el puño. Ábrelo. Ciérralo, ábrelo. Vale. Cierra el puño, intenta tocarte. Vale, hazlo rápido. Vale, no va. Hazlo hacia los lados. Verás, te le va a romper la muñeca. No, ahí, nos estamos formando un corrillo, ¿eh? Vale, por favor, por cierto, repaso exhaustivo. Última vez que hago llamada, último llamamiento. Todos los fans de Marta Díaz, los verdaderos, por favor, que se identifiquen en el chat. Los verdaderos fans de Marta Díaz, los que no, que se vayan a tomar por culo. Nil Ojeda, le gustas a mi abuela. Nil Ojeda, le gustas a mi abuela. Nil Ojeda, le gustas a mi abuela. Que la quería tanto, tío, la quería tanto, tío, la quería tanto. Y me dejó. Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Qué locura, saludo al de la gorra. Carlos, colega mío de toda la vida, dile que soy Carlos. Carlos. Carlos y yo, ¿qué hace? Carlos, tío, que te diga la de los cojones algo. Largos. Hijo de puta. ¿Cómo te llamas en TikTok? Misho Molly. Cuidaos mucho, Miso, chicos. No, pero Misho es el alto, ¿no? No, soy yo, te lo juro, lo que pasa es que me teñí el pelo. El de la velada, el hombro. Pues por eso lo tengo salido, pa' aquí. Llevo el refuerzo este. Llevo el refuerzo este porque es, da frío para el hombro. Hola, dime tu canal, tío, te sigo. Wanyar, G-U-A-N-Y-A-R. Wanyar, sí. Efectivamente, tú si pones Wanyar en Twitch ya te sale. Wow, one year. One year, lo que me faltaba ahora. Ahora, los retrasaditos del chat durante un mes. One year. Me gusta comer queso y risquetos. Y me mancho las manos y me chupo los dedos. One year. Como risquetos, me mancho los dedos y la boca de naranja. Me gusta comprar lenguas azules para que me manchen la lengua y así hacerle a las de clase y que me vean la lengua azul. ¿Por qué? Porque soy un niño que gotea saliva. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo me quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que hace hablar. Adiós. Gracias por este abrazo. Hacía tanto que no me daba uno, tío. Me manda un saludo, mi grupo. Es que la quería y me dejó. La envolvente le llamo yo, venga. La envolvente, la de frente, que no se lo espere, pum, te giras, tal. ¡Tas! Esa no falla, venga, hombre. La envolvente, se lo va a decir a un experto en campear, la MOAB. Call of Duty Black Ops 2, campeando la nuclear. La envolvente se llama stand-off, pum. Estás por el medio, piqueas, encima del headlitz, tal, pum, uno, otro. Te vas a la izquierda, al tanque, paz. Te salen de frente en la casa del fondo, pum, pum, pum. Ahí, de uno en uno, buscando las cabezas con la N94, perfectamente. Desenfundando empuñadura y culata. Ta, 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 de uno en uno, no te vienen, tal, pum. ¿Qué haces? Das la vuelta, tiras el VSAT, ta. A uno de frente, pum, en el medio, coges a dos, pam. Por derecha la envolvente, pillas por la espalda el resto, listo, venga. No me lo creo. No, ¿qué? No puede ser. No me lo creo. No. Ricky Edith Moreno. Ricky Edith Moreno. Ricky.
Vale, ya sé lo que os voy a dedicar. Para vosotros, jugadores. Vale, gracias. Hasta luego, buen amigo. Hasta luego, tenga buena noche. Jesucristo te ama. ¿El qué? Jesucristo te ama, el Hijo de Dios. Te ama mucho. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Me ha mandado, mira, desde lejos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te ama. Que te tenga, sepas, que te tenga entre sus brazos y en su gloria. De corazón te lo deseo. Amén. Y a ti, a toda tu familia. Tú que das la bendición del Señor, traes la palabra de Dios y demás. Sí. Para decirte eso, un mensaje que Dios te ama, que clames a Él y Él te va a responder. Yo siempre rezo todos los días, soy practicante, voy a misa los jueves muy y los bien, domingos. Y siempre, siempre la fe en el Señor. Cuídese mucho, que Dios la bendiga y la tenga entre su gloria. Empezamos finos, filipinos. El IRL del día, señores. Escucha, que te pueden contratar Coca-Cola, dale. Dí que está buena, pero que no descartas que la Pepsi también esté buena. ¡Oh! ¡Es un genio! Hostia, eso duele, ¿eh? Con el gas esto duele, tío. Hostia, qué locura. No tiene sentido. Esto duele que flipas. Ahora me tiene la garganta quemando. Bro. Y nada, no se me da cuenta que no se... ¿Por qué esa persona está sacándome una foto así descaradamente y se va riéndose sabiendo que ha hecho algo mal? Espera un segundo. Tira, imbécil. Este tío. Se te ponen como si fuera... ¿Estás en directo? ¡Benjar! ¿Estás en directo? ¿Pueden hacerme una foto hacia allá? ¿You? Yes, no. I'm recording a video, but I will take a photo. Thank you. Está rayadísimo el marido de la piba, tío, ¿lo visteis? Sí, sí. ¡Ay! ¡Masao! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Sí, es él. Sé lo que me da paz, lo que andaba buscando, es la felicidad. Yo estoy sonriendo. Puto Milo, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Mira la funda! ¡Oh! ¡Qué gorronería de funda! Quevedo. Maradona. Quevedo. ¿Estás escuchando Quevedo ahora mismo? ¿Qué estás escuchando? Vampire, Her, On Kelly. Ni puta idea. Juegas al LOL, ¿no? Bueno, lo hemos intentado. Hay un placer. Muchas gracias. Dame un abrazo, hombre. Ya está. Me gustaba tanto, tío. Y me dejó un visto, tío. Y me dejó un visto. Y yo le decía todos los días que era precioso. Que no sé a dónde voy, no es real. ¿Cómo es? Hace ya tiempo te volviste uno más. No odio cuando estoy lleno de este veneno. Cruzamos y hacemos una foto, qué guapito. ¿Pero qué queréis cada uno? Así. Iker, espero que todo vaya bien. Nada, cuídate mucho. Es un placer muy grande saludarte. Drógate, bebe y no folles. Sigue así. Vale, ¿cuánto creéis en total cuántos anos harían falta pegados para que entrase todo eso? Más de 8.000 anos, ¿eh? El diámetro de un ano calculado, dilatado, ¿cuántos harían falta para que esto entre a la perfección? No es lo que parece. No es lo que parece. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada y entregada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hay cariñosas. ¿Busca cariñosas? Hay. Pero en un cabaret. Yo quiero... Pero tiene que tomarse una copita y eso, y ahí les ofrecen los servicios. Pero todo limpio, todo no huele a pescado, nada. No, 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 es una chica muy... Vale, vale. Lo de Puigdemont que está haciendo. Lo de Puigdemont que está haciendo. ¿Cómo que a qué bueno. Soul, ¿me haces un favor? Sí. Se la chupas a Misha y me dices el sabor. ¿Sabrá decirme por un iPhone 15 cómo se llama el youtuber no español que visita barrios peligrosos? Ay, me lo sabía, que estuve en Alicante hace poco. No me lo puedo creer. 10. Ah, ¿cómo se llamaba? 9. No, no se lo sabe. No, me sé que visita Alicante. 5. Mr. Sol, o algo así. No. Mr. Sol. No. 2. Es de Italia. Romani. A ver, chat, me estáis pasando muchos un TikTok. Wanger, reacciona a esto en directo, por favor. What the fuck, Wanger. A ver. Ángela Mármol y Archie Ted están quedando, se están conociendo y son una potencial posible pareja de influencers. Y digo, pues. ¿Qué ha pasado? Ángela Mármol que está con Archie Ted. Lo siento, mira, pero aquí... No pasa nada, yo la quería, joder, yo la quería. Déjame por aquí ya, déjame por aquí. Sí, aquí mismo te voy a vomitar. ¿Sabes quién se baja de este coche, no? Un hombre roto. Un hombre roto, ya me imagino. Un hombre roto. Lo siento, No, cosas que pasan. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vegeta! Juégale doble runa. Doble runa, hazme caso. La chetaron en la última actualización. Juega doble runa. Hazme caso. R2, L2. Ya lo tienes activado. Ya verás, pegas el doble. Pobrecito que se va a creer que pega el doble y no hace una mierda. El youtuber no español que visita barrios complicados. ¡Sasa! Me la agarras con la mano. Bueno, la verdad es que el torneo de Fortnite ha salido bien. Enhorabuena a Wanger por ganar el premio, pero bueno, es triste anunciar que Bangel ya no va a volver a ser Bastia Vigo. Se ha acabado el mundo Wigeta. No participaré tampoco en Carvalhal 2. No entréis aquí, hombre. Ya vais a comprar matatraquias. Ahí van al revienta pulmones. Ya van al revienta pulmones, pero luego nos fundimos. Luego le metemos casino, ¿eh? Hoy la giratoria tuve un presentimiento de que hoy voy a llegar número 32, pum, me lo va a dar ya directamente. Perdón, ¿y si tuviera que decir el número para la ruleta? Del 0 al 36, incluidos ambos. 29. Me vale, vecino del 0. Bien. A veces la miro y lloro y lloro. Pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas. Estrellas que solo me quieren mirar. Porque eres la cuna que mece sin nada. Porque eres la lluvia que me hace notar. Sin ti yo veía tardes de historias. Historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería. Tanto que yo. ¿Por qué? Por ella moría. ¿Quién lo sabe? Eso bien lo sabe Dios. ¿Y ella quién es? Ella es la reina de mi inspiración. ¿Por la que quién? Por la que yo sufro, la musa de mi amor. Sí,
muchísimo. ¿Puedes firmar aquí? Claro. Samina, hueca, hueca, Samina, mina, sangale, gua. Porque esto es África. Lioveti 4. No me lo creo, chat. ¿Podemos sacarnos una foto? ¿Podemos sacarnos una foto? Porfa, porfa. Vale, vale. Me hace muchísima ilusión. ¡Qué locura, chat! ¡Qué locura! Con el puto Wismichu, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tío, pues dice una cosa a mi hermana, es que es muy fan tuya. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y hoy es cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. ¿Qué quieres? ¿Saludar o algo, amigo? ¿Sabes de qué red estás tú? En Twitch. ¿En Twitch? Estoy en Twitch ahora mismo. Vamos a ver, esto es raro, ¿no? Yo hago directo, yo lo que estoy haciendo ahora, la gente lo está viendo en su casa. ¿En directo? ¿En directo en, sí, en Twitch? Sí, entonces mira, por ejemplo, todo el mundo en el chat te, sí, va a poner guapo ahora mismo. ¿Listo? Esto se llama el efecto Ibai, ¿vale? ¿Sabes quién es Ibai? ¿Ibai? ¿No es Ibai? O... Ibai. Okay, okay. ¿Sabes lo que es Ibai, sí, no? Sí, sí, sí. Que compras cascos, sí, 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 tal, pum. Mira, guapo, 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 guapo. Pero bueno, todo bien. O sea, aquí, por ejemplo, retransmites cosas como el torneo del Rubius. El otro día lo jugué perfecto, me quedé uno contra uno jugando al Fortnite. Era Lolito, yo sabía que lo tenía perfecto, sin will. Meto gancho, avanzo la piedra debajo de la casa, Lolito encima justo. Pum, le metí 4 disparos con la M4. Fuera. Aniquilado, más 10K. Más 10K, soy yo. I am like live streaming on Twitch, you know. This is the chat. And one photo only. I got you, bro. Very famous people, yes. Eh? Yeah, I see you, I famous. See, I see. Thank you. Yes. All right, bro. Love you, bro. Have fun. Necesito pijama para... para gordos. Algo que me quepa a mí. Pero como pantalón y camiseta. A ver, sobre todo parte de arriba. La parte de abajo puedo llevar una XXL, pero claro. De arriba no sé si tienes algo que sea más... que tengo tetas, vaya, me refiero. Chat, ¿algún gordo del chat que esté como vallenato, rollo como yo, que me pueda decir, por favor, si la 2XL del Primark? A ver, los de 8XL me voy a cagar en vuestras putas madres, a puñetazo limpio con cada uno. Yo me quiero morir, yo me quiero matar ya. Era lo último que me esperaba. Comanche, Comanche, Comanche. Vale, déjame un segundo tu Instagram, si puedes. ¿Puedo...? Sí, sí. Vale, déjame comprobar una cosa. Ya, ya vas a mirar que no te sigo ya, pero... Vale. Vale. Sí, ves que no sigo a nadie, es porque no, casi no sigo. ¿Juan Guarnizo? Tampoco. Vale. A ella sí. ¡Ah! ¡Ah! Comanche. Cazado, ¿eh? ¡Al Miso! ¡Miso! 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 Yo estoy. Misho, está muy feo decir que no, ¿a que sí? Está muy feo. ¡Eh! 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 ¡No, yo! ¡Conduzco! ¡Eh! No, yo conduzco, yo sí que conduzco. No, yo conduzco. ¿Quién es este tío? ¿En no. Sí? No. Hay que dejarlo claro. ¿Cómo soy tan cojonudamente histórico? ¡Y que me digan algo! Me lo como, ¿eh? Me como el Bemeta, ¿eh? Ahí está, comido. Comido, humillado, intermitente. Me comí el Bemeta 45, ahí está. ¡Me comí el Bemeta!
¡Wow, Fernando! ¡Wow! Bueno, tenemos allí al... Tenemos allí, se está riendo por allí. ¿Cuánta probabilidad hay de que haya votado a Santiago Abascal? Ahí está. Mira, mira, mira. ¡Ole, viejo España, coño! ¡Tengo tierras! ¡Eh! ¡Tengo tierras! ¡Tengo tierras! ¡Chao! ¡40.000 hectáreas de tomate y cebolla! Hay que impresionar, claro, un tractor es lo que llama la atención. Tractor por el medio de Madrid, es que es de coño mala, mira. A ver cuánto tarda en mirar este tío. Mira, ya está mirando. ¡Hola! 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 Venga, sácate historieta, ¿eh? El selfie que le está metiendo este hombre, ¿qué está haciendo exactamente? Lo de viviendo en la calle, ¿qué es exactamente? ¡Johnny! 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 Lo de Vivi, ¿qué está haciendo? ¡Espera, coño! Tanta prisa, hombre. Ni pones intermitente para salir. Tú muy bien, ¿eh, Fernando? Espectacular. Lección de pilotaje la acabas de dar. Lección de pilotaje. ¿Estás en directo? ¿Directo? ¡Hola! ¡Hostia, hostia, hostia! Hostia, 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 lo duro que está pegando Pandabuy en la sociedad, tío. ¡Attenzione, pickpocket! ¡Pickpocket! ¡Attenzione, pickpocket! Pickpocket. ¿Qué pasa, señores? Dejad de seguir a esto. Lo sube para tener conversación con vosotras. Es feísimo y le habla a todo el mundo. Le habla a todas. Le habla a todas. No le respondáis a la historia. A la de tres gritamos Mary Jane, ¿va? A la de tres Mary Jane. Va. Tres. Dos. Uno. ¡Mary Jane! Mary Jane es un normal. Dale, dale. ¿La saco? Sí, bueno. No, pero. Contigo, hombre. Nada, contigo. Cuídate. Vamos. Carterista, cuidado, cuidado, carterista, cuidado, carterista, cuidado, carterista, es carterista, cuidado, que es carterista, lo ha intentado y no ha podido, soy más listo que él. ¿Te invitó a cenar? ¿Él? No, no me invitó a cenar. ¡Rata! ¡Detectada! ¡Comanche! 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 ¿Pilla uno? Métetelo. ¡Estaba envenenado! Ah. Salut, est-ce que tu as des choses? ¿Des choses? Ah, ok. You speak English? Yeah. Ok. Have you got any chaussures? Ah, je sais. Ah. Have you got any chaussures? Your Spanish? Sí, dime. Ah, coño. Pero todas las españolas. Vale, vale, vale. Si había un pin de la Ponferradina o algo. No hay de equipos. Vale. No os hacéis una puta idea. No lo puedo explicar. Voy a llamar a mi hermana. ¿Cenaste? ¿Qué tal estaba? Pues muy bien. A chuparla, Miriam, a chuparla. Se me acaba de ir toda a tomar por culo, Miriam. Estoy de vuelta, Miriam. Mira, Miriam, estoy comiéndome un pedazo de bowl. Miriam, ¿me escuchas? Sí. Creo que es algo comparable a comerle la polla a Jesucristo. No sé en qué momento mezclé esta barbaridad, pero estoy chupándole el rabo a Jesucristo, te lo juro. Miriam, ¿tú me quieres? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Pero mucho o poco? Que sí, mucho. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Tú dirías que soy buen hermano? Sí. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? En plan, la Tierra realmente se suspende en un infinito, al que llamamos universo. ¿Por qué Vía Láctea y no acuática? ¿Sabes? Por 2,5 millones de euros para ti. Son todos tuyos, pero a cambio tienes que comer mierda de la perra durante 3 minutos sin parar y hacerle una manuela a Coco DC. ¿Aceptas o no? ¿Por 2 millones de euros? Sí. Sí. Miriam, hablamos en casa. Escucha, 2 millones de euros. Hablamos en casa tú y yo. Bienvenidos a McDonald's. Invita a la casa. ¿De aquí, no?
Ahora curro aquí. ¿Eres tú el que curra aquí? Soy yo el que curra aquí. ¿Él es yo el ya no curro aquí, bro? No, porque yo curro aquí. Pero yo curraba aquí antes que tú curraras. Tú eres pero el ahora... que curraba. Yo curraba aquí. Pero sin que tú curres ahora, y aunque tú quisieras currar, soy yo el que curra aquí. Tú curras con él. Es el que curra aquí. Bro, sí. Él está currando aquí, tío. Yo curro aquí. Él curra aquí. ¿Qué hace el nuevo meme viral de España de yo curro aquí? Todos los chavales entrando en todas las tiendas, yo curro aquí. La peña que en pleno 2023 le aplaude al piloto es como si yo le aplaudo al carnicero cuando le pido un solo millón. Yo curro aquí. Yo curro aquí. Bañar si no tiene el toque de la casa, de mancharse con todo lo que hace. Hostia. No. Estrené, no hay más. Mamá he vomitado. Yo curro aquí. Y te toca el mundo. Aguanta, aguanten, aguanten. ¿Aguante Chile? Que yo curro aquí. Tengo dos opciones. Os propongo las dos opciones que tengo. Primera opción, Amixo, te noqueo de un codazo alto, perfecto a la mandíbula, caes para el suelo, te piso y me hago una foto así. ¿Vale? A Neil, le toco los huevos, se agacha, en el momento ¿vale? que se agacha, rodillazo alto, se queda en el suelo dos semanas. ¿Sabes el subidón de azúcar cómo se compensa? ¿No? En la habitación del hotel, con, con una buena. una gallola. Para compensar el subidón. La compensatoria, que le llamo yo, la lagrimosa, tal, no sé qué. ¿Te acuerdas de la lagrimosa? Sí. Pues la compensatoria. Cuando vale. Te sube el azúcar, paja para bajarlo. ¿Dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo curro aquí. Guluba. Ah, sueña. Ven, Wanyan. Pelada perfecta, así que bien, para ir guapo a la Red Bull. ¿Puedes decir con la cámara sí o no? Si viéndome así dirías, va, el chaval está muy guapo. Es porque estoy gordo. ¿Sabíais una cosa? Que yo curro aquí. ¿Sabes lo que he pensado? Que me voy a comprar una camiseta como la vuestra para llevarle a Pepi y a Corco. Me la suda, bro. Te mueres, gilipollas. ¿Cómo de caliente estás para hacerle un combo? Vale, le rajo la tripa, le quito el intestino el intestino delgado, ¿vale? Se lo subo, tres vueltas y lo cuelgo de un árbol. Y lo cuelgo de la bola, me parece un buen combo. Señores, yo curro aquí. Viva nuestro conductor. Alejo, yo curro aquí. Vale, pues curro aquí. Vale. Esto empieza a las 4 de la tarde, son las 2. Imagínate que este es Gacir. Vale. Dale dos barras, bro. Enano, una palabra. Enano. Enano, te meto tortas. Enano, viéndote en cuestión, es que el tamaño a veces sí importa. Uf. No es momento de que asumas, no es momento de que este me importa. Es momento de que no consumas y que asumas tu derrota. Pero que esto no va ni de fama, ni de dinero, ni de bocas, enfermedades, vacas locas. Con cuatro rimas entras en quiebra y tu banco en bancarrota. Un tío enano que no vale para el gimnasio, coge una pesa y la banca rota. Estamos en Latinoamérica. Banca idiota. ¿Qué te interesa? No, what's up, baby? Wanyar, Wanyar. Son dos pedazos maricones, pero como la copa de un pino. O sea, maricón. No es lo mismo estar cogiendo que estar cogido. Igual que no es lo mismo estar jodiendo que estar jodido. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! Diego Villares, Diego Villares, Diego Villares, ¡qué golazo, mame! Ha sido poner a grabar. Miso. A chuparla bien chupada, hijo de la gran puta. Ha sido el karma, bro. Lo dejé ciego, Miso, de la que le eché en el ojo. Perdón, jefe, por... Todo tranquilo, todo bien, todo sin problema.
¿Qué os parece? Sí. Anil. Codazo bajo. Cuando agache, piernas aquí, le hago un pedigrí de Triple H. A mí yo le doy la vuelta y le hago una Thompson. Una gallina sufriendo. Yo curro aquí. ¡Comanche! 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 Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo un segundo, es que a Quevedo no se le ve todos los días. La noche cuando sos sin ti son más fría que el propio hielo. ¡Comanche! ¡Quevedo! ¿Te invitó a cenar? No. Eso es mentira, eso es mentira. ¡Rata detectada! ¡Rata detectada! ¡Quevedo, tío! ¡Invítala ya! ¡Atenzione, rata! Nunca me invita. ¡Oh! ¡Quevedo, cómo no la invitas a cenar! ¿Cómo no te invita a cenar? Te pago yo, además. ¡Desertor! ¡Hostia, Quevedo, tío! Y no paga una puta cena, ¿eh? Quevedo, si no hubiese caído la noche. Hey, what's up? Any club here? Yes. Where? Disco Bar Cibeles. No, but I want to... Yes? Yes, yes, yes. You got any club to... Un club de jazz para tocar el acordeón, quería. ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter Putero! Mira, ahí viene lo que le comenta, que es gracioso. O sea, tienes dos móviles para eso... tu TikTok. No, esto es para ver el chat, el chat de Twitch. Y esto es... Ah, ¿qué es Twitch? ¿Te dedicas a eso 100%? Claro, claro. ¿Cómo te llamas? Comanche. 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 Es que me encanta. No te ve. Yo es que no veo mucho. Seguramente, pues. Yo soy más de mujeres y hombres y viceversa. Yo también. Violeta, Oriana, todo. No, no. ¡Ay, no, me encanta! ¿Qué contenido subes en Twitch? IRL, esto es lo que yo subo. ¿IRL, esto qué significa? Explícamelo, háblame. En real life. In real life. Ah, yeah. In real, that's fine. En real life. No, I'm Peter Putero. Es que no hay reina. Que la tengo lejos, tío. Que se me fue de los padres. ¡Ole, ole! ¡I'm Peter Putero! ¡Con esa conexión! ¡Hola, mamis! ¿Qué tal? ¡Ay, guapas! ¡I'm Peter Putero! Vamos a ver el guiso que hay. ¡I'm Peter Putero! ¡El Mariana! ¡Qué locura! ¡Es el Mariana! ¡Qué locura! ¡Mariana, Mariana, espera! Dame un abrazo, aunque sea. ¡Qué locura! Necesito sacarte mi stream, ¿puedo? ¡Es el Mariana! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Es el fucking Mariana! ¡Qué locura acaba de ser lo del Mariana! ¡Ah! ¡Ah! ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter! Y ya está, feliz año, ¿no? ¡Feliz año! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Mercedes! 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 ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter Putero! ¡I'm Peter Putero! Hay que montar la Conga World Record, lo voy a hacer historia en esta plaza hoy. Detrás del humo sí se ve. No se ve. Acerquémonos un poquito, quiero conocer. Tenemos una misión, hacer la Conga World Record aquí. Vale. Poneos de uno en uno, vamos. ¡A la Conga, todo el mundo! ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Emborracharnos! ¡El resultado nos da igual!
resultado nos da igual. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Ampiter, ampiter! ¡Ampiter putero! ¡Ampiter putero! ¡Ampiter putero! ¡Nos da igual! ¡Faker! 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 ¿Cómo va, Rey? ¡Qué locura de mundial te pegaste tú! ¡Qué locura de mundial te pegaste tú! ¡Qué puta locura, neno! Lo de la Tristana fue increíble. Cuando te vino la Tros de frente, le metes la W perfecta, le saltas encima, la E, cuatro Qs para el pegar el triple. Me encantó cuando te hiciste el puto filo infinito, bro. Lo del filo infinito fue increíble. Además, la gente dudaba entre la espada gorda o el filo infinito. Sabía que era filo y tú lo sabías. ¡Y ganaste el mundial! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! Díselo a Grefg, por favor. El Islandia es para Wanyan.